Máquinas, bienvenidos a un nuevo video para YouTube. Hoy les vengo a hablar acerca de cómo hacer para que no te afecten la opinión de las demás personas, para que todos esos haters, todas las críticas que recibes a diario, la puedas controlar, porque eso, cuando tú aprendes a controlar las acciones, las opiniones de las demás personas, te vuelves un maldito hombre. Y es que, para las personas que no me conocen, soy Steven Vargas, tengo 17 años y a mis 15 años escapaba de mi vida con alcohol, drogas, faltaba el respeto a las mujeres, le faltaba el respeto a mi mamá. Fui completamente un desastre, vivía con los deseos de la comida, el deseo sexual, el deseo de las mujeres, el deseo de dar opinión a las demás personas. Y a mis 16, mis 17 años me convertí en mi mejor versión. Ahora trabajo mi cuerpo y mi mente, que es el arma más letal. Y estoy alineado con mi propósito, ayudo a las demás personas a construir su mejor versión, tanto en las tres áreas de la vida: salud, relaciones y dinero. Esos son los tres puntos importantes para tú convertirte en una mejor versión. Y hoy te voy a hablar acerca de cómo hacer para que no te afecten la opinión de las demás personas. El primer punto es que la opinión de las demás personas te la tiene que sudar completamente, porque una persona, lo primero que tienes que entender es que una persona, si te critica, esa persona es una persona que ya ha tenido, ya ha pasado por esas cosas que te está criticando y ellos no lo pudieron cumplir. Porque una persona que la está rompiendo en su sector, una persona que está generando dinero, que tiene un buen físico, nunca va a acercarte hacia ti a hacer una crítica. Porque él sabe que una persona que critica a otra persona está vibrando en una frecuencia baja. Y cuando tú vibras en una frecuencia baja, atraes cosas de frecuencias bajas, atraes negativo. Cuando tú eres una persona negativa, que tiras hate, que tiras críticas, y las demás personas, todo se refleja. La vida es un espejo, no una ventana. Si tú eres una persona que constantemente refleja negatividad hacia las demás personas, todo eso a tu vida se reflejará. Por eso es muy importante que entiendas que las críticas, los haters que tú recibes, son de personas que no están alineadas con su propósito. Son personas que intentaron ponerse en forma y no pudieron. Empezaron con el gimnasio y como tú miras, como te miran a ti, que estás siguiendo un proceso diario en el cual te llevas al fallo, vas al gimnasio, no fallas a tus macros, construye un físico inquebrantable, pues ellos se dan de cuenta de eso y lo que quieren es como que tachar ese dolor que ellos no pudieron lograrlo para que tú a ti no te para que tú no puedas progresar. Porque una persona nunca te quiere ver mejor que tú. Las personas te quieren ver mejor, pero no mejor que ellos. Entonces tienes que entender que todo hater, toda crítica que tú recibes es de una persona que está vibrando una frecuencia baja, es una persona que nunca te quiere ver progresar. Porque una persona que está progresando, una persona que está avanzando diariamente, es una persona que no se va a fijar en ti, no va a estar pendiente en lo que tienen que decirte. Pero es muy importante que entiendas esto. El segundo punto es que tienes que adoptar una mentalidad AMP, una actitud mental positiva. Cuando tú adoptas esa mentalidad, puedes ver todo evento externo negativo, lo puedes ver de forma positiva. Por eso es muy importante que si tú estás recibiendo crítica, hate, de muchas personas, de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de colegio, de tu entorno, es que tienes que utilizar toda esa energía, como yo lo hacía, yo lo hice. Utilicé toda esa energía de crítica y la transmuté en una energía positiva. Entonces, digamos, si tú recibes crítica, hate, de más personas, utiliza toda esa energía en tu emprendimiento. Si recibes crítica en el gimnasio, que eres un chuzado, que vives utilizando anabolizantes, todas esas cosas químicas, utiliza toda esa energía para entrenar más fuerte, porque eso lo único que va a hacer es forjar un hombre inquebrantable. Por eso es muy importante que adoptes esa mentalidad AMP, actitud mental positiva, que todo evento externo negativo es positivo, porque tienes que verlo de forma que es una prueba. Porque la primer prueba que te va a mandar el universo cuando tú empiezas en tu emprendimiento, en tu marca personal, es que te va a mandar mucho hate, te va a mandar críticas, te va a mandar ofensas de las demás personas. Pero tú tienes que entender que es un evento externo negativo, pero es una prueba que te está mandando el universo para pasar al siguiente nivel. Por eso es muy importante que tú mires todo evento externo negativo, lo mires de forma positiva, porque eso lo que te hará es forjar ese hombre y no te afectará las opiniones de las demás personas. Otro punto que quiero tocar acá es que las opiniones de las demás personas te la tienen que sudar completamente, porque ojo, ojo con esto. Si digamos, si recibes críticas y opiniones de las demás personas y son tus familiares, ahí tienes que aprender esa
a no escuchar. Es muy importante lo que te voy a decir. No escuchar a tus padres porque ellos vienen con unas creencias desde que eran niños. Entonces tú tienes que entender que si ellos te dicen, no ve a la universidad, no inviertas en este mentor, es porque ellos vienen con unas creencias de que ese ir a la universidad es lo único que ha funcionado. Entonces por eso es muy importante que no escuches y que solo escuches a una persona en el cual sea esa persona que tú te quieres convertir. Por eso es muy importante los mentores, porque un mentor es una persona que el cual te va a guiar paso a paso para convertirte en tu mejor versión, ya sea físicamente, espiritualmente, mentalmente, económicamente. Por eso es muy importante que cuando tú empieces a escuchar a una persona, a un mentor, a una persona que te va a guiar, es que si empieces a escuchar solo a esa persona, o si vas a escuchar a más personas, escucha a personas que hablen el mismo idioma en el cual hablen del mismo desarrollo personal, de crear ese hombre que admiras y respetas. Por eso es muy importante que te digo que la opinión de las demás personas no la puedes cuidar, porque cuando tú te paras a pensar y empiezas a que esas opiniones de las demás personas te afecten a ti, es porque no tienes confianza en ti mismo. Ese es el primer factor por el cual a ti te afecta lo que digan las demás personas. Y te afecta es porque tú no tienes confianza en sí mismo. ¿Y cómo haces para ganar esa confianza? La única manera para tú ganar esa confianza es creando ese hombre que admiras y respetas. Y el primer paso es físicamente. Tienes que crear un físico en el cual tú llegues a un lugar, a cualquier sitio e impactes por tu físico, por la forma en que te miras, cómo caminas, cómo miras a las demás personas, cómo eres como persona. Porque eso lo que va a hacer es tener una confianza en ti mismo, porque las personas te van a estar viendo y tú vas a darle fe que se pueden ver físicamente. Entonces si a ti te afecta lo que te digan las demás personas, es porque no tienes confianza de que lo vas a lograr, de que vas a lograr ese objetivo, de que vas a lograr ese propósito que te dio Dios para tu vida. Entonces por eso es muy importante que para tú ganar esa confianza, la confianza reside en cuánto dolor te puedes autoinfligir, cuánto puedes restringirte los deseos, el deseo de la comida. Si tienes deseo de la comida, ¿cuánto puedes restringirte a ese deseo de la comida? A no estar persiguiendo comida, a no estar comiendo comida basura, sino a estar calculando tus macros, a tener un buen físico. ¿Cuánto puedes restringirte al deseo sexual? Dejar de ver pornografía, dejar de masturbarte. ¿Cuánto puedes restringirte? Porque eso lo que va a hacer es forjar un hombre en el cual no le afecte la opinión de las demás personas, porque tiene confianza en sí mismo. ¿Cómo puedes restringirte al ocio, a las fiestas, el alcohol, las drogas, todo eso? ¿Cómo puedes restringirte? Porque cuando tú te restringes y te autoinfliges dolor mediante ejercicio, mediante el gimnasio, lo que va a forjar es un hombre que admiras y respetas. Va a forjar ese carácter, esa confianza en sí mismo, que te ves merecedor de ese objetivo. Porque cuando a ti te afectan las opiniones de las demás personas, es porque no te sientes merecedor del objetivo, no te sientes merecedor de ese propósito que te dio Dios en la vida. Por eso es muy importante que si te paras a pensar de que las opiniones de las demás personas te afectan, es porque no te sientes merecedor, no sientes que tienes una confianza en sí mismo. ¿Tú crees que a mí me afecta la opinión de las demás personas? A mí me la suda. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué a mí me la suda? Porque a mí antes sí me afectaban, pero ahora no me afectan. ¿Por qué? Porque he creado ese hombre que admiro y respeto. He creado una confianza en mí, autoinfligiéndome daño cada día. Me llevo un proceso diario en el cual me levanto antes que el sol. Es una cosa que a las demás personas le cuesta hacer. Y lo hago porque eso es lo que está forjando un hombre. No es levantarse a las 5 de la mañana nada más. Es lo que hace eso a las 5 de la mañana. Forjar una mentalidad inquebrantable. No es tirarse una sesión de burpees y llevarse al fallo. No, es el hombre que estás convirtiendo en cada sesión de burpee. En cada burpee lo que haces, te estás autoinfligiendo daño. Y lo que estás es creando un hombre que admiras y respetas. Estás creando una mentalidad fuerte. Estás creando carácter. Estás creando una confianza en sí mismo. Máquina, y si te gustó este video, espero que dejes un like y compartas para que las personas se las sube completamente la opinión de las demás personas. Y let's go, nos vemos.